Aplicación de efectos y ajustes preestablecidos en capas de texto. Cantidad de pasos, 5. Tiempo estimado, 20 minutos. Dificultad, intermedio. Paso 1. Crear una nueva composición. Hacemos clic en el botón Nueva composición y nos aparecerá la ventana Ajustes de composición. En el nombre de la composición cambiamos a General. Nos aseguramos de que el ajuste predeterminado sea HDTV 1080x29,97. Y la proporción de píxeles debe de ser píxeles cuadrados. Esto para evitar cualquier error con la proporción cuando estemos trazando los elementos o los estemos animando. La resolución debe de ser completa y el tiempo debe de ser 10 segundos. El color de fondo puede ser cualquiera, pero debe ser el mismo que al final apliquemos para crear la repetición. Ahora hacemos un clic en aceptar y ya estará listo nuestro espacio de trabajo para iniciar el desarrollo. Paso 2. Crear nueva capa de texto con la palabra animación, dar formato y alinear al centro de la composición. Nos vamos a la herramienta texto y sobre la composición trazamos el área donde escribiremos nuestra palabra. Una vez trazada el área, escribiré la palabra animación y luego presionaré comando A para poder seleccionar toda la palabra. Ahora ya podemos darle formato. Al lado derecho está el panel carácter, el cual nos permitirá seleccionar el tipo de fuente y darle el formato. En mi caso utilizaré la fuente Lato con un estilo extra grueso. Cambiaré el tamaño a 125 píxeles. Y para el color podemos seleccionar el que más nos guste. Yo he seleccionado el color rojo. Hacemos clic en aceptar. Y ahora redimensionaremos el cuadro delimitador al tamaño de la palabra. Desde los controladores podemos hacer un clic y arrastrar para poder redimensionar exactamente al tamaño que necesitamos. También colocaremos el punto de anclaje al centro de la palabra. Para esto debemos asegurarnos que tenemos seleccionada la palabra, ir al menú capa, transformar y seleccionar la opción punto de anclaje central en el contenido de capa. Finalmente, para alinear nuestro texto, abrimos desde ventana el panel Alinear y este aparecerá al lado derecho de la pantalla. Utilizaremos el segundo y el quinto icono para alinear vertical y horizontalmente en nuestra composición. Paso 3. Abrir el panel Efectos y ajustes preestablecidos y aplicar el efecto rebote del texto. Abrimos el panel de efectos y ajustes preestablecidos desde el menú Ventana y seleccionando Efectos y ajustes preestablecidos. Este panel también puede abrirse con el método abreviado Comando 5. El panel se abrirá al lado derecho de nuestra pantalla y este panel tiene un listado de todos los ajustes preestablecidos que podemos utilizar. También tiene una barra de búsqueda que nos permite seleccionar o buscar dentro de todo el listado de una forma fácil. El efecto que vamos a aplicar se llama rebote de texto. Así que en el cuadro de búsqueda ingresamos la palabra rebote del texto y cuando nos aparezca bajo la carpeta expresión podemos aplicarlos.
Para aplicar el efecto, podemos seleccionarlo directamente a la capa o sobre el objeto. Haré un clic en el efecto, lo seleccionaré y lo arrastraré sobre el objeto en la composición. Cuando se aplica, al lado izquierdo tenemos el panel Controles de Efectos que nos permitirá manipular todas las opciones de este efecto en específico. Y si presionamos la barra espaciadora para hacer una previsualización, veremos cómo el efecto ya está aplicado. Si movemos nuestro indicador de hora actual, podremos ver el segundo exacto en el que nuestra animación tiene mayor o menor movimiento. Si colocamos el indicador de hora actual en el segundo 1 para previsualizar la animación, podremos desde el panel de controles de efectos manipular cada una de sus propiedades para hacer que el rebote sea mucho más intenso o que el rebote sea mucho más sutil. Estos parámetros también sirven para poder manipular la duración, la distancia de cada una de las letras y asimismo poder personalizar el efecto según lo que necesitemos. Paso 4. Aplicar efecto Twister y luego duplicar capas para crear repetición. Para aplicar el efecto Twister, iremos nuevamente al panel de efectos y ajustes preestablecidos y ahora buscaremos el efecto Twister. Es importante mencionar que el efecto se aplica desde el punto en el que se encuentra el indicador de hora actual. En este momento, el indicador lo tengo posicionado en el segundo 0. Si arrastro el efecto, se aplicaría desde este punto. Sin embargo, lo que necesitamos es que el efecto se aplique al final de nuestra animación. Entonces, colocaré el indicador de hora actual en el segundo 4. Y ahora arrastraré el efecto hasta el texto. Una vez aplicado, aparecerá en el panel Control de Efectos y en este momento aún no está aplicado ningún tipo de animación. Para poder manipular la transformación a través del efecto, debemos de manipular el primer porcentaje. En 0% no tiene ningún tipo de transformación. Si lo movemos y lo acercamos hasta el 50%, ese es el punto en el que tiene la mayor transformación. Y luego del porcentaje 50 en adelante, vuelve a su posición original hasta el 100%. Este es el parámetro que vamos a animar a través del cronómetro. Regresaré el porcentaje a 0% y asegurándome que tengo el indicador de hora actual en el segundo 4, activaré el cronómetro. Moveré el indicador de hora actual al segundo 5 y ahora cambiaré al 100% el porcentaje. Si retrocedemos manualmente el indicador de hora actual, veremos que entre el segundo 4 y el segundo 5 tenemos la transformación que queremos del elemento. Para poder hacer mucho más atractiva nuestra animación, utilizaremos una transformación por escala al principio y al final de nuestra capa. Para realizar esto, lo primero que haré es regresar el indicador de hora actual al segundo 0. Ahora seleccionaré la capa y presionaré la tecla S para poder visualizar únicamente las opciones de transformación por escala. Colocaré el indicador de hora actual en el segundo 1 y activaré el cronómetro de escala para que en el segundo 1 tenga el 100% de su tamaño. Ahora regresaré el indicador de hora actual al segundo 0 y cambiaré el porcentaje en ese segundo de 100 a 20.000. Ahora, si hacemos la previsualización, podemos ver que ya tenemos una transición creada. Para hacer la reducción a nuestro efecto de rebote, aplicaremos el mismo proceso entre el segundo 5 y 6 para poder hacer un aumento de nuestro texto. Colocaré el indicador de hora actual en el segundo 5. Añadiré un fotograma clave
adelantaré el indicador de hora actual al segundo 6 y cambiamos de 0 a 20.000. Esto hará que el texto se haga tan grande que llena de color todo el fondo. Si consideramos que es demasiado lento el tiempo de escala, podemos acortar a 20 fotogramas. Y así poder tener una transición mucho más fluida. Colocamos el indicador de hora actual en el segundo 2 para poder previsualizar el texto. Y ahora duplicaré la capa. Le damos un clic sobre la capa y presionamos comando D. Ahora que ya duplicamos la capa, debemos de cambiarle el color al texto para que en cada una de las capas duplicadas tengamos un color diferente. Para poder cambiarle el color, iré al lado derecho de la pantalla, al panel carácter, y acá cambiaré nada más el color del texto manteniendo los mismos formatos. Una vez aplicada esta parte, debemos de adelantar unos 5 fotogramas nuestra capa para que tengamos del fotograma 0 al fotograma 5 el ingreso de nuestro texto número 1 y luego de ese fotograma en adelante el segundo texto, y así podamos ver un pequeño desfase entre el ingreso de cada uno de los elementos. Si hacemos la previsualización, podremos ver que tenemos estos dos elementos aplicados. Si consideramos que el ingreso del segundo texto tiene demasiado tiempo, podemos nada más adelantarlo 2 o 3 fotogramas. Ahora duplicaremos la capa de animación 2 y haremos el mismo proceso. Le damos un clic a la capa, presionamos comando D, adelantamos 3 fotogramas y cambiamos el color de texto a uno diferente. Nuevamente clic en la capa, duplicar, adelantamos 3 fotogramas y cambiamos el color de texto. Crearemos un total de 7 capas siguiendo el mismo proceso. Ahora si hacemos la previsualización, podremos ver que cada una de las capas entra en tiempos diferentes y ese pequeño desfase hace que la animación se vuelva mucho más atractiva simulando una repetición. También podemos manipular el momento en que cada una de estas capas hace la animación de salida final. Para eso podemos seleccionar todas las capas. Haré clic en una capa y luego presionaré comando A para seleccionar todas y presionaré la tecla U para poder desplegar únicamente las propiedades que tienen fotogramas clave. Ahora podemos manipular la entrada y la salida de cada uno de estos elementos. En la primera capa podríamos seleccionar todos sus fotogramas finales y alinearlos al segundo 4 con los fotogramas de la primera capa. Así podríamos crear un desfase mucho más interesante y que vaya mucho más sincronizado con las siguientes capas. Haremos la previsualización y ahora ya tenemos una animación que utiliza 2 efectos y repetición a través de sus fotogramas. Paso 5. Aplicar efecto, cambio de color en la última capa para lograr un loop que inicia y finaliza en color blanco. En la capa de animación 7 añadiremos un efecto de cambio de color, con el objetivo de que al finalizar no termine en un color rojo, sino en un color blanco y así poder mejorar la repetición cíclica que queremos que tenga el video.
Para aplicar el efecto, me aseguraré de seleccionar la capa y moveré el indicador de hora actual del segundo 5 al fotograma 10. Una vez posicionado el indicador de hora actual, iré nuevamente a mi panel de efectos y ajustes preestablecidos y buscaré el efecto cambiar color. Este efecto de cambiar color aplica una corrección de color al objeto. Haré un clic y lo aplicaré directamente sobre la capa. Una vez aplicado el efecto, aparecerá en el panel de controles de efectos. Aquí debemos de activar el cronómetro de transformación de la luminosidad. En el color que cambiar, debemos de darle un clic al gotero y seleccionar el color rojo de nuestra letra y ahora adelantar el indicador de hora actual al fotograma 20. Ahora únicamente falta cambiar el porcentaje de la transformación de la luminosidad hasta el 100%. Si hacemos la previsualización, veremos nuestra animación con un loop completo que empieza en color blanco y termina en color blanco también.